preparado para ello. Es un misterio que no lo entendemos, pero sí lo podemos comprender si lo miramos desde nuestra fe. Y yo simplemente les pido a los familiares y a todos los que estamos aquí que este acontecimiento lo miremos ciertamente desde la realidad profunda de lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que nos ha dicho y lo que Él vivió y para lo cual Él murió y resucitó y está vivo. Dos cosas muy importantes. En primer lugar, yo quisiera decirle a las madres que quizá ahora pueden entender muchísimo mejor la realidad de María la Virgen. Cuando presenta el niño en el templo y allí el anciano Simeón se acerca, le quita el niño y hace su oración sencillamente de gratitud al Padre porque ha visto al Salvador. Ustedes también, madres, han visto al Salvador. Pero en ese momento también el anciano Simeón le hace una profecía a María, que también para ustedes las madres, cuando simplemente Simeón le dice a María, mira, una espada va a atravesar tu alma de dolor. Pero todo eso, ¿para qué es? Para que muchos puedan descubrir la alegría, la paz, y muchos puedan también comprender y acceder justamente al sentido de nuestra vida. Porque en la vida nada se da por casualidad. A veces Dios permite hechos lamentables como este, pero también puede sacar cosas maravillosísimas de esta realidad. Yo pienso que de este mismo acontecimiento, aquí están todos los jóvenes en este momento. Para ustedes jóvenes sería también una reflexión muy importante. Simplemente recordar una frase que dice el Eclesiástico: los hijos obedientes tendrán larga vida. Reflexionar de lo que nos pasa y lo que nos pasa a nuestro alrededor. Es decir, aunque sean jóvenes, pero no dejarse llevar también de la inmadurez, ni del compañerismo, ni de la fuerza de la juventud, sino pedir y entender que todo tiene una consecuencia. Que cuando nosotros vivimos, amamos, queremos, respetamos, realmente ese amor profundo que tiene papá y mamá para con nosotros, si seguimos arriba del juego, entonces tendremos larga vida y nos irá bien. Cuando por irreflexión, por inmadurez, como que saltamos eso y no miramos las consecuencias que puede tener cualquier acción en nuestra vida, entonces pueden venir cosas que sean lamentables y muy dolorosas para todo el mundo, como es esto que para San Francisco de Macorís nos ha conmovido justamente a todos, 5 jóvenes, iniciando, podemos decir, la flor de la juventud, que parten en la casa del Padre. Pero también para los familiares, para todos los que estamos aquí, yo pienso que nos puede ayudar muchísimo el Evangelio de hoy. Jesús, ciertamente Él mismo, dice, he venido porque ustedes andaban en la oscuridad, en la esclavitud y en la muerte. Y he venido para que tengan vida, para que la muerte no tenga la última palabra, para que la esclavitud no lo domine, para que la oscuridad se convierta en luz. Y Él, sabiendo lo que es el corazón del ser humano, por ejemplo, donde se da y tiene que darse muchas veces esa especie como de contradicción de que hay alegría y también hay sufrimiento, hay luz y hay oscuridad, hay lluvia y hay sol, hay también momento de ese y momento también de lágrimas. Entonces nos toca en este día como el momento de las lágrimas. Y para ese momento que el Señor entonces nos pone y nos dice una palabra muy importante que yo quiero que la reflexionemos. Jesús ahora en este momento, esta palabra nos está mirando a cada uno de nosotros. Y lo quiere mirar en el corazón nuestro, en el corazón de ese regalo que todos tenemos, todos los que estamos aquí de una u otra manera, o en mayor grado y menor grado, pero tenemos el regalo de la fe. Entonces, Jesús y su Evangelio hoy nos invita personalmente a tomar la actitud de Él. Él mirándonos, y Él no puede contenerse cuando ve que hay tanta gente que sufre,
y tanta gente que verdaderamente está en lágrimas. Y Jesús entonces eleva su corazón al Padre. Esa oración tan hermosa que Cristo nos hace hoy. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque ese tesoro que se llama la fe, quizá muchos se lo he escondido a mucha gente que no entiende, pero a nosotros nos lo ha dado a conocer. Miremos este acontecimiento desde la fe. Y por eso nos pasa una invitación desde la misma fe, Señor. Dice, por eso, queridos, vengan a mí todos los que están cansados, agobiados,